Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Siguiendo con la temática de la fotografía, hoy aprenderemos las reglas básicas de la composición fotográfica. La composición fotográfica es la forma en que ordenamos los objetos o sujetos vistos dentro del encuadre. Esto también implica el saber observar, esto para buscar la mejor vista de una escena y encontrar el instante exacto para tomar la fotografía. Una buena composición fotográfica crea elementos ordinarios en una imagen extraordinaria. Y para lograr eso en nuestras fotografías, hoy aprenderemos 5 reglas básicas de la composición fotográfica. Regla de los tercios. La regla de los tercios es una guía de composición que por lo general la mayoría de cámaras tiene esta opción de dividir la escena en 3 filas y 3 columnas. Esto nos ayuda a alinear el horizonte y encuadrar mejor la imagen. Estas líneas también forman 4 puntos de intersección y si queremos destacar un elemento de nuestra composición, situamos ese elemento en uno de estos 4 puntos. De esa manera, el elemento se convierte en un punto de interés. Ojo, estas líneas no salen en la imagen final, solo son líneas guías que utiliza la cámara para crear un mejor encuadre. Y también no todas las cámaras tienen esta opción, así que tienes que utilizar tu imaginación si tu cámara no tiene esta opción de los tercios. La simetría. Aplicándola a nuestra fotografía, la simetría nos permite composiciones perfectamente equilibradas y se consigue cuando ambos lados de la imagen tienen el mismo peso, generando en la imagen una sensación de armonía. Elemento aislado. Es cuando el elemento a fotografiar está aislado por el entorno que lo rodea y no se muestra ningún otro elemento. Podemos componer sin seguir la regla de los tercios. El elemento aislado tendrá la suficiente fuerza e importancia para que no tengamos que colocarlo en uno de los puntos de interés. El punto de fuga. En la fotografía del punto de fuga es ese lugar en el horizonte en el que convergen todas las líneas. Estas pueden ser imaginarias o reales, creando la sensación de profundidad. Es lo que también conocemos como perspectiva. Y el punto de fuga es ese instante y lugar en el que las líneas parecen cruzarse. Esto lo podemos apreciar mejor en las fotografías de caminos, carreteras o calles. Ley de la mirada. La ley de la mirada nos dice que el sujeto de la fotografía siempre debe tener más espacio hacia la parte de la foto en que dirige la mirada. Cuando dejamos ese espacio libre donde el sujeto está viendo, creamos un mayor dinamismo en la fotografía. Esta ley también puede ser aplicada con animales u objetos en movimiento, dejando espacio libre en la dirección hacia donde se dirige. Estas reglas de la composición no son una camisa de fuerza para utilizar en todas tus fotografías. Tienes que verlas como una guía que te ayudan a tomar mejores fotos. Ahora pondremos en práctica lo aprendido. Utilizaremos la cámara de tu celular y saldremos a la calle para tomar fotos siguiendo las 5 reglas de la composición fotográfica. Algunas recomendaciones para obtener buenas fotos en exterior es hacerlas en la hora dorada. La hora dorada son las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde. Durante estas horas, la luz es más suave, las sombras son más alargadas y la temperatura de la luz es significativamente más cálida. Otra recomendación que te puedo dar es que explores las funciones de tu cámara. Aquí te puedes poner muy creativo utilizando las diferentes opciones que trae como los filtros, la exposición y demás funciones que te ofrece tu celular. Una vez dicho esto, sal a la calle y toma muchas fotografías. Muy bien jóvenes, eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Nos estaremos viendo próximamente. Se cuidan. Bye bye.